Carlos de Leona, inmenso. Preparados para la salida. Y están en competencia los participantes del trofeo Guía Deportiva Listín Diario. En los primeros metros, la lucha fuerte con Chantal Secret adentro y afuera. Adelanta, Quiéreme y Bésame. Quiéreme y Bésame pasa a dominar Chantal Secret adentro para el segundo. Para el tercero luchan Avalon, afuera Sharp and Power. La quinta posición adentro para Inmenso. El último lugar lo tiene Demonion. En mitad de la primera curva, cerca de la valla, Quiéreme y Bésame al frente por el pescuezo. Avalon ahora le coloca presión afuera en el segundo lugar. A tres cuerpos y medio, Sharp and Power en el tercero. A tres, Chantal Secret para el cuarto lugar. A tres cuerpos en el quinto puesto, Inmenso, a medio cuerpo afuera, Demonion está en el último lugar, mitad de recta, le gana Avalon, ataca, pasa a dominar ahora por cabeza, Quiéreme y Bésame, vuelve y ataca por dentro, a cuatro cuerpos, Sharp and Power, continúa en el tercer lugar para el cuarto puesto, a cinco cuerpos y medio se coloca Inmenso, pasan el poste de los 800 metros, Quiéreme y Bésame de nuevo a la delantera por cabeza, Avalon afuera, sigue insistiendo, a tres cuerpos y medio, Sharp and Power en el tercero, a dos, Inmenso adelanta por fuera desde el cuarto lugar. Cuando se acercan al poste de los 500 metros finales, la lucha es fuerte por el primer lugar. Avalon adentro, Quiéreme y Bésame, y avanza ahora Sharp and Power desde el tercero. Cuando se están acercando a la recta final, Sharp and Power a delantera por cuerpo y medio. Para el segundo lugar, afuera está Inmenso, Quiéreme y Bésame, cerca de la valla está en el tercero. Faltan 250 metros para la meta. La lucha por el primer lugar, Sharp and Power afuera, Inmenso por Sharp and Power adentro, Inmenso afuera, Inmenso en los últimos 125 metros, pasa a dominar, Sharp and Power queda en el segundo, Inmenso ampliando ventaja, Inmenso gana el quinto evento por tres cuerpos y medio, gran carrera para Sharp and Power que llega segundo, Quiéreme y Bésame tercero, Demonium queda cuarto, el quinto para Avalon, el último lugar para Chantal Secret. Bueno, por todo lo alto, acabamos de disfrutar del trofeo Guía Deportiva del Listín Diario en su 22º aniversario, con la victoria de nada más y nada menos que un caballo que es orgullo nuestro, orgullo de la crianza caballar dominicana. Me refiero a Inmenso, pupilo del establo Don Manríquez, entrenado por Manuel Acevedo. Y en la silla volvió el hombre, el imparable Carlos de León, llevándose este prestigioso evento. Trofeo Guía Deportiva del Listín Diario. Y en una gran carrera, vendiendo cara